bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como de costumbre, José María Conjet, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida a Charlando con Cervantes al director de cine español, Carlos Saura, cuya película Flamenco se acaba de estrenar en Nueva York con gran éxito. Y vamos a comenzar la entrevista preguntándole, no de lo último, no de Flamenco, porque habrá tiempo para eso, pero de un interés de Carlos Saura que es bien conocido, y es el interés por la fotografía. La pregunta concretamente es, ¿cómo ese interés por la fotografía ha impactado en su dirección de películas? O sea, ¿cómo ha marcado ese interés su arte cinematográfico? Sí, bueno, pues no lo sé. La verdad es que yo empecé siendo un humilde fotógrafo, cuando tenía, pues muy joven, 9 años o por ahí, y la fotografía me ha acompañado siempre, toda mi vida. Incluso ahora, todavía la sigo practicando. Tengo mis cámaras fotográficas, en mi casa tengo un pequeño laboratorio, me amplío yo mis fotografías, hago las ampliaciones. O sea, mantengo una relación siempre muy, muy próxima con la fotografía. Lo que no sé es en qué medida me ha influenciado o ha influenciado mi cine, no lo sé. En todo caso, lo que está bastante claro es que yo pertenezco mucho más a una cultura, a la cultura visual, que a la cultura literaria, por ejemplo, ¿no? O sea, que mi mundo está pertenece mucho más a la fotografía, a las imágenes, mucho más que al mundo literario. Y luego, más tarde, he tratado de recuperar ese vacío un poco que tenía, ¿no?, de ausencia del mundo literario, y me ha costado mucho trabajo, ¿no? He tenido que recuperar leyendo y tal y cual, pero siempre el mundo visual está, digamos, quiera o no quiera, es más poderoso. Y esas imágenes fotográficas, en seguimiento de la pregunta, o esas fotos que toma, ¿están encadenadas o son lo que podríamos decir una instantánea y ya, y se pasa a otra cosa, otro tema, o tienen un hilván? Es una cosa un poco extraña, porque yo he sido profesional cuando era joven, ¿no? 3 o 4 años me dediqué intensamente a la fotografía como profesional. Y luego ya, pues, me metí en el mundo del cine y ahora soy un activo amateur. Lo cual quiere decir que hago un tipo de fotografía muy personal, que no, muy íntima, que no se proyecta, que no he hecho ningún libro, no he publicado nada. Algún día quizá. Y son fotografías de mi entorno, ¿no? Y pertenecen un poco a lo que yo diría una especie de memoria visual, ¿no? O sea, que para mí me sirve para recordar cosas y para tener ciertas imágenes, ciertas luces, ciertos ambientes, atmósferas. Mi familia también, o sea, fotos familiares, mis amigos. O sea, es un mundo un poco que me rodea, ¿no? Va todo mezclado, no hay una unidad, ni hay una idea, ni hay un sentido en absoluto de hacer arte, entre comillas, con la fotografía, en absoluto, ¿no? Son buenas fotografías, porque soy un fotógrafo bastante, bastante, bastante discreto, de buena calidad, pero ya digo, en todo caso, si se juntaran todas, creo que, bueno, que yo estaría ahí, ¿no? En medio de todo eso estaría yo. Y luego me hago mucho autorretrato, es mi vanidad, ¿no? Porque tengo que probar, sí, tengo que probar mis máquinas, porque tengo una pequeña colección de máquinas fotográficas, y ya mis hijos y mi familia me huye. Cuando yo voy a hacer una foto, papá, no, otra vez no. Los niños desaparecen, mi mujer desaparece, entonces me tengo que hacer yo las fotografías en un espejo para probar objetivos y probar cosas. Entonces tengo, ya eso se ha convertido en una especie de inercia, y me hago muchos autorretratos, ¿no? Y ahí están. Como ha dicho Raquel, estamos efectivamente todavía bajo el impacto de Flamenco, que es una película absolutamente extraordinaria. Yo el otro día veía el final, que es una pura maravilla, ese movimiento de cámara, es algo que me dejó asombrado. Yo pensaba que tú eres uno de los directores de cine españoles más innovadores, más aventurados o aventureros, que está siempre haciendo cosas nuevas, y al mismo tiempo mantienes una fidelidad a ciertas obsesiones temáticas y estilísticas. ¿Cómo se combina esta fidelidad y este deseo de renovación permanente? Si es que estás de acuerdo con... Bueno, todo lo que sea bueno para mí, estoy de acuerdo. Te agradezco tus palabras. Yo no me preocupo de ser fiel a nada, ¿eh? Sinceramente, en el sentido
Quizá no sea fidelidad, sino obsesión. Hay algo obsesivo en tu... Bueno, ¿no? Pero... No, lo que pasa es que yo, en contra de lo que muchas personas piensan, que creen que soy una persona o un director como muy organizado y muy, no sé, un poco matemático y tal, yo tengo un caos muy grande en mi cabeza, ¿no? Muy, muy grande, y creo que consigo salir del caos casi siempre a base de la intuición. O sea, yo confío mucho en mi intuición, no en la de los demás, ¿eh? en la mía confío mucho. A veces ha sido un desastre mi intuición, como siempre, pero otras veces no. Pero yo considero que el cine y la vida, en mi caso, son dos cosas que caminan paralelamente, ¿no? Como pasa con tantos artistas, con lo que hacen, ¿no? Y en ese sentido, el cine refleja un poco mis estados de ánimo, lo que yo soy, y también un poco mi vida, ¿no? Traspuesta, evidentemente, traspuesta, modificada, y mis obsesiones estarán allí, aunque yo no quiera. O sea, no me preocupo de que estén mis obsesiones, pero indudablemente deben estar en mis películas, ¿no? Y están las imágenes que a mí me gustan, y las búsquedas que yo, porque es verdad que tú has dicho una palabra que es un poco verdad, y es que yo me considero un aventurero del cine, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho la aventura, ¿no? Me gusta mucho el lanzarme por un camino que no está trillado y que para mí es innovador y es un poco experimental, y me estimula mucho cuando consigo dar un pequeño pasito en esa dirección. Desgraciadamente, como tú sabes, el cine hoy en día no está para esas experiencias, y es cada vez más difícil, ¿no?, el trabajar en ese terreno más experimental. O sea, los productores te piden cada vez más productos más hechos, más o menos conocidos, ¿no? Historias más o menos costumbristas o ya conocidas. En cuanto te sales de eso, es muy difícil. Pero sí es verdad que me gustaría, y sí, espero seguir esa aventura un poco que es el cine, que va a parar a mi vida, ¿verdad? Pero continuando esto, es que a mí me sorprende, por ejemplo, si este no dispara en España, que es una de las dos, antes te lo decía, hay dos películas tuyas que no he visto, esta es una. A mí me sorprendió a algunos críticos españoles que o son muy jóvenes o no han visto tu cine o tienen una cierta ignorancia, decían, bueno, Saura ahora le da por hablar de delincuencia, bueno, tu primera película, sí, tu primer largometraje, sí, Los sí. Golfos, era de eso, sí. Luego hiciste Deprisa, Deprisa. Sí. Lo mismo ocurre con el flamenco, comienza en tiempos, en Los tiempo Golfos remoto, hay música. Tiempos remotos. Y antes, como antes comentábamos, estás de asistente técnico y prácticamente diriges tú una película, un documental sobre la chunga, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay cantidad de temas que en tu cine son recurrentes. Sí, el problema es que me gustan demasiadas cosas, ¿no? Entonces, da la impresión de como que a uno le debe solamente interesar una cosa para que los críticos sepan por dónde vas. Sí. Mientras yo hacía cine durante el franquismo, se me tachó de hacer un cine simbólico. A mí me gusta más la palabra metafórica, ¿verdad? Porque la palabra simbólica me da un poco de miedo. Pero tampoco la rechazo, pero no es verdad. O sea, hoy se podría ver mis películas y quitando a lo mejor a Negro Lobos, ¿verdad?, que es un cuento moral, por llamarlo es así. Una alegoría, ¿no? Una alegoría, exactamente, ¿no? Pues el resto de mis películas, pues no es verdad que sean simbólicas, ¿no? O sea, los símbolos y las metáforas muchas veces se la ponían los espectadores o los críticos, ¿no? Lo que sí es verdad es que a mí me gusta trabajar en diversas capas, ¿no? O sea, que si una película tiene dos lecturas o tres lecturas, me parece que es más interesante. Claro. Lo cual obliga a un pequeño esfuerzo por parte del espectador, pero a mí me interesa más ese trabajo, ¿no? No dejar simplemente la historia argumental y ya está, sino tratar de que haya por debajo, en el subterráneo, haya otras cosas. Y eso me parece que es muy apasionante también el de cine, ¿no? Como mencionaste los años 50, creo que es por esa misma época estabas en la Escuela Oficial de Cinematografía. ¿Nos podías contar de qué ambiente había en la Escuela Oficial de Cinematografía? Y después, además de ser alumno de la escuela, fuiste maestro, profesor de la Escuela Oficial de Cinematografía. ¿Qué tal el tránsito ese de ser alumno y después de ser profesor en esa institución? Lo que pasa es que en aquellos años, años 50 y algo, no sé, o 50, ¿no?, la Escuela de Cine era dentro de España quizá uno de los pocos reductos de libertad que había, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estaba controlado, no era peligrosa, no tenía, no sé, demasiada vigencia dentro de la vida cultural española, no se la consideraba, era como una especie de unos muchachos que estaban jugando a hacer algo que era cine. Y no perturbaban demasiado, ¿no? O sea, todo se quedaba dentro de la escuela. Pero era un centro de reunión fantástico de gente inconformista de toda España, de gente que quería hacer cine y que quería hacer otras cosas, ¿no? Que venía del campo de la literatura, del campo de la fotografía, del campo, yo sé, del periodismo. Y se reunían ahí en la escuela y era un fermento fantástico, ¿verdad? De una ebullición. Había un intercambio fantástico entre todos nosotros, ¿no? Realmente fue una experiencia muy, muy hermosa, muy bonita.
que duró un tiempo, ¿no? Luego yo fui profesor en escuela durante 6 años. La transición fue muy fácil porque me nombraron inmediatamente que acabé la escuela, me nombraron profesor. Y yo acepté de buena gana ser profesor porque era una experiencia nueva. Y debo decir que lo pasé bastante bien, pero al mismo tiempo soy el peor profesor del mundo, ¿no? O sea que sí, para mí cada clase era una especie de tortura. Debo reconocerlo, ¿no? Porque soy un poco demasiado tímido, no sabía explicarme demasiado bien, tenía dificultades. Pero bueno, yo tenía mis alumnos favoritos y estuve 6 años en la escuela como profesor, hasta que definitivamente me echaron de la escuela, ¿no? Por razones políticas me echaron, sí. Porque hubo un momento en que se dijo por ahí que yo era el culpable del pesimismo que había en el cine español, de la forma de entender el cine español, y que entonces que era un elemento nocivo y peligrosísimo para la sociedad, y ya me expulsaron de la escuela y me hicieron un gran favor, porque entonces tuve yo más tiempo para poder dedicarme a hacer películas, ¿no? En la escuela de cine, precisamente, tú eras profesor, fuiste algunos años profesor de guión, ¿no? No, de prácticas escénicas, de interpretación, dirección y luego de dirección. Ah, dirección. Yo te quería preguntar algo sobre los guiones. Tus primeros guiones están hechos por ti siempre, en colaboración al principio con colegas. Parece que hiciste con Angelina Fons, con Mario Camus, un par. Hay una película de Camus en la que el guion es tuyo, también, parece, Muere una mujer. Sí. Luego colaboras con uno de los guionistas más ilustres del cine español, con Azcona. Pero hay un momento, creo que es después de La prima Angélica, en el que todos los guiones vienen, con alguna excepción, vienen firmados exclusivamente por ti. Creo que alguna vez has dicho que tenías ganas de escribir tus guiones para reflejar absolutamente un mundo personal. ¿Es por esto? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de ser el autor real y completo de tus películas? Sí, he pasado por varias fases en esto, ¿no? Porque ahora estoy en otra fase, no sé cuál, ¿verdad? Sí. No, a mí me costaba mucho trabajo escribir guiones porque no tenía una preparación. Me parecía que era muy difícil escribir guiones, entonces siempre trataba de apoyarme en compañeros, en amigos o que tenían una capacidad de literaria mayor que la mía, en el caso de Mario Camus, que era un hombre realmente que pertenecía más al mundo de la literatura que del cine en aquella época, Angelino Fons y, por supuesto, Rafael Azcona, que es un guionista profesional excepcional, ¿no? Entonces, ellos han sido un poco mi apoyo. Yo no hubiera podido hacer un guion yo solo, seguramente, no estaba capacitado, no me veía capacitado, ¿no? Pero he aprendido mucho, ¿no? He aprendido poco a poco, he ido aprendiendo. Y llegó un momento en que yo necesitaba probarme a mí mismo si era capaz o no de escribir mis propios guiones. Debo decir, lo primero de todo, que todas las películas que yo he hecho, las ideas o son mías o han sido prácticamente mías, y el último tratamiento del guión siempre ha sido mío, y que la colaboración, he colaborado siempre, pero siempre el último tratamiento del guión para la película me lo he reservado para que no dependiera yo demasiado de nadie, ¿no? Ni siquiera fuera un ilustrador de las ideas de los demás, ¿no? Si en todo caso, y en el caso peor, ilustrador de mis propias ideas, ¿verdad? Y eso es una cosa que me obliga un poco, ¿no? Y bueno, luego ya en un momento determinado me sentí con fuerzas para escribir un guión solo, y el primero de ellos me parece que fue Cría Cuervos. Fue el primer guión que yo decidí, voy a hacer una película yo solo. Y luego le cogí gusto, hice varias solos. Y ahora empiezo otra vez a sentir la necesidad de compartir, compartir con alguien, ¿verdad? Las ideas, de partir ideas, conversar tal. Y estoy tratando otra vez de recuperar el trabajar en colaboración. O sea que ya digo que estoy pasando por unas fases extrañas, ¿no? Pero nunca has actuado en ninguna de tus películas. No, he actuado una vez en un pequeño papel en una película. ¿En Los Golfos salías un momento? Sí, quizá. Bueno, salía, pero salía en el público allí de figurante, ¿no? No se te reconoce. No, pero hice un pequeño papel en El Pisito de Marco Ferreri. En Nueve Cartas Abiertas también te vi hace poco, pero volvimos a ver si sales un segundo hablando en una tertulia de intelectuales. En Nueve Cartas Abiertas hice un pequeño papel con Rafael Azcona. Sí, sí, es cierto. Sí, y José Iber, que era el protagonista, que era un hombre mayor, ¿no?, de esa película, cuando yo estaba haciendo esa escena, le dijo al director: ¿quién es ese que es el peor director, diga, el peor actor que he visto en mi vida? Y ese era yo. Bueno, y tenía razón, o sea que me considero el peor actor del mundo. No, hay un actor peor que yo en el cine español, que es Luis Buñuel, que he trabajado yo con él. Sí, de verdugo, sí, hiciste hacer de verdugo en la película. Es todavía peor que yo, que ya es decir, peor. Bueno, me ha llamado la atención...
desde el punto de la perspectiva del público hispanoamericano, los dos temas que has escogido de las películas tuyas que conozco, tratando que temas que son latinoamericanos, o sea, pienso especialmente en dos ejemplos, El Dorado, basado en esa figura increíble, interesante, Lope de Aguirre, y después Antonieta, en esta mujer, Antonieta creo que es Rivas Mercado, bueno, pues compañera, digamos, como se dice en términos modernos, de esa figura épica de la literatura mexicana, José Vasconcelos. Son figuras totalmente diferentes. ¿Por qué te atrajeron? ¿Por qué las seleccionaste? También por motivos diferentes. De todas formas, debo decir que mi atracción por Latinoamérica es una atracción de siempre, ¿no? Esa especie de magnetismo, ¿no? Que me siento muy cómodo siempre que voy a Latinoamérica, ¿no? Muy cómodo, muy confortable, es mi país y no es mi país al mismo tiempo, y eso me gusta, la sensación de estar en casa, y al mismo tiempo hay algo que naturalmente no es de mi casa, ¿no? Y me encuentro cómodo, me gusta la gente, me gustan las personas. He trabajado otra vez en otra película, hay tres películas que he hecho en Latinoamérica, la tercera es El Sur, un cuento de Borges, sí, que hice hace dos o tres años, ¿verdad? Sí. O sea que tengo una experiencia, ¿verdad?, de Latinoamérica bastante intensa y siempre satisfactoria y estoy siempre dispuesto a trabajar allí. Son proyectos diferentes porque Antonieta era un proyecto que venía de Francia, ¿no? Que era La Gaumont, la gran casa francesa La Gaumont, quería hacer una película en México y me llamó para hacerla, el guión era de Carrier y el guión era sobre la historia de Antonieta Rivas Mercado, un personaje fantástico, estupendo, ¿no? Y bueno, y me fui a México y hice esta película. A algunos les gusta, a algunos no les gusta nada esta película mía, no sé por qué. Hay algún conflicto extraño allí. Yo lo hice como con el mismo entusiasmo de siempre, pero ya se sabe que a veces uno acierta y a veces no se acierta, y eso forma parte de la vida, ¿verdad? En el caso de Lope de Aguirre era una obsesión de muchos años, ¿no? De toda la vida, toda la vida no, desde que leí la novela de Sender, ¿verdad? Desde ese momento. Además, Sender aragonés también, sí, ¿verdad? Sí. Fue novio de mi madre. Sí, en los años jóvenes me carteé con él. Un guión, además, sobre la familia, ¿no? Yo me carteé con él y entonces, bueno, pues no sé, era una obsesión hacerlo y conseguí hacerlo. Y es un tema que me sigue fascinando y estoy muy contento, muy satisfecho de esa película. Me parece que es una película que realmente demuestra, hay un lado ahí como anarquista, ¿verdad? De una parte de España que es verdad, ¿no? Una parte de España que no se casa con nadie, un poco brutal, un poco bárbara, pero la época era bárbara y brutal, ¿verdad? También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y es una película que me gusta a mí, que hice con mucho cariño. Y a lo del sur, bueno, el sur pues es una maravilla, porque yo he sido siempre un adorador de Borges, ¿verdad? Es de mis escritores favoritos, me ha influenciado muchísimo en muchas cosas, ¿no? A mí todas estas cosas de los espejos, de los laberintos, de las imágenes que se reflejan, que... De las cosas que van y vienen, no sé, es como si fuera un poco mi mundo, ¿no? Entonces, trabajé muy cómodamente también en esa película y espero seguir haciéndolo en el futuro en Latinoamérica. Hemos hablado antes del guión. Ya quiero preguntarte algo en relación con otro aspecto de la dirección de cine en la que tú eres excelente. Es la dirección de actores. Tú has trabajado con actores enormemente conocidos y consagrados, Fernán Gómez, Fernando Rey, Raval, Maura o Banderas, entre los últimos. Pero has conseguido, por ejemplo, que iniciara una nueva carrera Alfredo Mayo, un actor que identificaba a todo el mundo con el franquismo, hizo el papel un poco de Franco en aquella película Raza, y tú que eras el director rojo de los años 60, va y en una película roja como La Caza, le das un papel protagonista y reincides luego en Pipernín Frappé. No solamente eso, coges un actor de comedias ínfimas en muchos casos como López Vázquez y haces de él un maravilloso actor dramático. ¿Por qué esas elecciones? O Pajares, por ejemplo, en Ana y Carmela, ¿no? Que era un actor también de Music Hall o de revista y le das un papel que es dramático y humorístico también. No sé, tampoco yo me veo como un gran director de actores, ¿no? Lo que sí es verdad que de todos los trabajos que hay en el cine, quizá porque me parece el más misterioso, es la relación con los actores. Porque lo demás puedes más o menos controlarlo, ¿no? O sea, la mecánica, la fotografía, no sé, es muy complicado, muy difícil, ahí entra una gran parte creativa, hay personas que colaboran, que son grandes creadores a veces, ¿verdad? En la escenografía, en fin, toda esta cosa, la música, hay tantas cosas en el cine. Pero el actor, claro, el actor es un poco tu doble, de alguna forma, ¿no? O sea que
tú has escrito una historia y tiene que haber unos personajes que tienen que representar esa historia delante de una cámara, ¿no? Entonces, claro, hay una relación muy entrañable, ¿no? Por un lado, tú estás viendo un personaje que no es el personaje que tú has escrito, ¿verdad? A veces no es el personaje ideal, pero por otra parte está haciendo algo que tú has soñado, que tú has visto, que tú has idealizado, y poco a poco a veces sucede que ese misterio sucede, que se corresponde, que hay el milagro de que de repente ves que está encarnado perfectamente el personaje que tú has soñado, que has ideado, ese cine que has inventado en la mente antes de hacerlo, porque ya sabes que el cine tiene muchas fases, ¿no? Ahí escribes el guión, y luego te imaginas la película y luego tienes que hacerla. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea que el guión, lo que tú te has imaginado, y la película no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Pero cuando llega el momento de hacer la película, que es el momento de la verdad, pues ahí lo que hay delante es un actor, ¿verdad? Y entonces, verdaderamente es una cosa tan entrañable ese trabajo y tan maravilloso el ver cómo un actor va perfeccionándose y va adaptándose y va creando un personaje, es una cosa mágica, ¿no? Como Alfredo Mayo, perdona. Sí, entonces, verás, no, bueno, te explico. Sí. Entonces, quizá por eso, yo aprendí, después de mis primeras películas, sobre todo después de Llanto por un bandido, que fue una película que yo no pude controlar, aprendí que la única manera de hacer yo estar cómodo en una película sería escribiendo un guión que se pudiera rodar, o sea, que se pudiera trabajar siguiendo el orden más o menos de la historia, cosa que no es habitual, ¿no?, como tú sabes. Es algo que yo suelo imponer a los productores, ¿verdad? Cuando escribo un guión ya pienso que por lo menos la primera parte y el final se van a hacer en cronológicamente en su momento, cosa que nunca se hace en general, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un desarrollo lógico, ¿verdad?, entre lo que yo pienso que es la historia o la historia de esa historia se debe desarrollar y el crecimiento de los actores con respecto al personaje que hacen, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa. Lo ves como al principio, como tú mismo estás indeciso, ¿verdad?, y no sabes qué hacer. Yo no sé qué hacer muchas veces, ¿no?, sobre todo al principio, ¿no? Y luego poco a poco ya eso empieza, es una máquina que funciona, y los actores igual, están inseguros y poco a poco ya van tomándose, no sé, se adaptan al papel, ¿verdad? Y Alfredo Mayo, porque era un actor considerado maravilloso, yo siempre lo he considerado excepcional, y estos actores que tú dices es que son buenísimos actores, yo no he inventado nada, de verdad. El problema es elegirlo, no equivocarse al elegir un actor, ya, que es la gran tragedia de los directores, te equivocas y es un desastre, ¿no? No has inventado, pero has redescubierto, ¿no? Bueno, Mayo pues, y reinicia sí, una carrera. Sí, quizás sí, bueno, pues qué bien, ¿no? Bueno, qué bien que he podido hacer eso, ¿verdad? Pero para mí son actores magníficos, ¿no? Yo quería, me interesa mucho saber, y creo que nuestros televidentes también querrán saber, ¿por qué el flamenco? ¿Qué es lo que te toca del flamenco? O sea, son varias las películas tuyas que están centradas en ese tema. Estoy pensando en Carmen, Sevillanas, ahora flamenco. ¿Cómo te jala el flamenco? ¿Por qué? Es que el flamenco es una cosa extraordinaria, es una maravilla, ¿eh? Sí, no, el flamenco a mí, pues, también es una de esas cosas, ¿verdad?, que me persigue desde muy joven, ¿no?, que me ha gustado siempre el flamenco. Yo que soy en España, claro, los que somos del norte normalmente piensan que no sé, que no podemos entender el sur, ¿verdad? Y yo creo que es al revés, ¿verdad?, que la gente del norte tenemos una atracción fatal hacia el sur, ¿verdad?, que nos lleva a veces a tener grandes amores con el sur, ¿verdad? Y en este caso, un gran amor por el flamenco desde que he sido bastante joven, ¿no? Hay muchas razones. La primera y esencial es que yo creo que de todas las, digamos, de todas las artes, por llamar entre comillas, populares españolas, canciones, músicas, etcétera, es la que está más viva, presente, y la que incorpora elementos nuevos continuamente, la que tiene un futuro extraordinario, en mi opinión. Es un arte dinámico, fantástico, es extraordinario, ¿no?, con montones de posibilidades nuevas, ¿no? Y la segunda es que a mí me parece que tiene todavía un estrato popular profundo, unas raíces muy profundas, ¿no? O sea, que parece que es que nace desde abajo, desde la tierra, ¿verdad? Son sentimientos a veces muy básicos, ¿no?, de pasiones, de muerte, de amores, y es una maravilla, ¿no? Y a mí me parece que, no sé, yo vibro muchas veces, ¿verdad?, cuando veo un artista flamenco realmente haciendo las cosas bien, es una maravilla, ¿no? Bueno, es que en Carmen, el actor Antonio Gades, creo que es Antonio Gades, ¿no?, tiene un comentario que no se me olvida,
Una farruca lo explica todo. Bueno, yo cuando lo escuché dije, bueno, ¿qué es una farruca? Me fui al diccionario y bueno, encontré pues una modalidad de flamenco. Me quedé y volví a ver la película. Entonces es ese baile de presentación, etcétera. ¿Y por qué esa línea en una película que casi no tiene diálogo, tiene esas miradas? Explícanos. Hay una sensualidad, sí. Una película de gran sensualidad, bueno, pero el diálogo es casi mínimo, es todo a través de movimientos. Claro, una película musical, ¿no? Yo he iniciado en España un género que existía, ha existido siempre, que es un cine musical español, ¿verdad? Pero yo creo que he iniciado un camino diferente, ¿no? Y me doy cuenta ahora, porque cuando he empezado a hacerlo, la verdad es que no tenía más que amigos y personas que me lo reprochaban, me decían, pero ¿cómo vas a hacer tú ahora bodas de sangre a estas alturas? ¡Qué desastre! Y en Francia me lo decían también, ahora vas a hacer una españolada, ya va a ser tu ruina, no lo hagas, no se te ocurra. Y yo digo, pues yo quiero hacer esto, voy a ver qué pasa, porque es una línea que me interesa, siempre he tenido una admiración por el baile muy grande y quiero ver qué se puede hacer. Y yo creo que hemos llegado a encontrar un camino propio del cine musical a la española, ¿no? Incluso una cosa que me satisfizo mucho fue cuando una vez en Hollywood, que estábamos con Carmen, estuvo nominada para los Oscars, llegó hasta el final, y Robert Wise, el director de West Side Story, me decía que cuánto le había gustado a Carmen, que estaba fascinado con Carmen, y yo le dije, pues mira, a mí me ha impresionado muchísimo West Side Story y me ha influenciado mucho en lo que estoy haciendo. Y dice, pero tú has hecho un camino nuevo, diferente y maravilloso en el cine musical. Sí. Y yo, a mí me dejó, porque para mí era el gran maestro. Dije, bueno, claro. Pues a lo mejor es verdad, no lo creo tanto, no quiero exagerar, ¿verdad? Pero sí creo que estamos haciendo un tipo de cine, pues llamarlo así, musical, no sé qué es, audiovisual, como se dice ahora, ¿verdad? Que yo creo que no hay muchas experiencias parecidas, ¿no? Y es muy estimulante. En el caso de Antonio Gades, es que Antonio Gades es un monstruo del baile, es una maravilla. Y lo de la farruca, bueno, con tantas cosas, es que se expresan muchos sentimientos bailando o cantando, ¿no? Perdón, nos quedan segundos, no sé si nos van a echar antes de que termines. Yo quería, muy, muy brevemente, estaba hablando Raquel de los musicales, pero a mí siempre me ha parecido interesantísima la elección de músicas en tus películas. No solamente a veces música clásica, Mozartí, por ejemplo, en Arisa, vida mía, sino canción popular, copla, es imposible olvidarse del final de La prima Angélica y la voz de Concha Piquer cantando Rocío y mi Rocío. De Imperio Argentina. Imperio Argentina, cantando Rocío y mi Rocío. Aquí era conmovedor. Antes de que acaben, ¿quién elige las canciones, tú? No, yo siempre, yo. Sí. No, la cosa musical, yo soy un obseso de eso, sí. Sí, sí, sí. Para mí la música es otra de las cosas que forma parte de mi vida, es esencial, sí, sí. Sí. Ya hay el título Dulces Horas, ¿no? También se ha sacado otra canción. No, yo además, tú sabes que mi madre era pianista. Nos echan. Era pianista tu madre. Sí. En la siguiente entrevista tenemos que hablar de esto. Muchas gracias a Carlos Saura por acompañarnos hoy y gracias a ustedes por ver Charlando con Cervantes. A mí solo me queda decirles que esperamos que estén con nosotros otra vez Charlando con Cervantes en el próximo programa. Hasta luego.